Bueno, y ahora después de la tanda, les cuento que ahora que ya se dieron los resultados, un año complejo para Argentina. Entraron solo 4 shortlists. Que intentamos levantar y finalmente nos llevamos un león para Argentina con Mercado Macán. Pero la verdad que fue un año muy, muy, muy difícil. Creo que hay un montón de aprendizajes. Publishing es una categoría que es muy rica y que todavía nosotros no la entendimos, y creo que ahí hay una posibilidad de hacer un montón de cosas para el año que viene. Bueno, eso. ¿Publishing es diferente a lo que uno... ¿A qué te referís con publishing? Y es print and publishing. Print es como las piezas tradicionales de gráfica, y publishing es todo lo que tiene que ver con editorial, libros, uso de gráfica en diferentes formatos, eso. Y me parece que ahí el trabajo que había era buenísimo, pero era muy poco. Entonces creo que ahí es una oportunidad en el festival para nosotros. Y cuando decís difícil para Argentina, ¿fue difícil para todos? O sea, ¿cómo lo ves? ¿O a algunos tuvieron como mejor performance? No, fue difícil para todos, pero fue difícil en general también. Es pensar que se entregaron la mitad de los leones que el año pasado. Con lo cual, terminamos entregando 40, y, menos de 40, 39, parece. Y se nota la diferencia. Creo que vamos a ver si es que pasa en el resto de las categorías, pero en esta se achicó casi a la mitad. ¿Y sentís que la publicidad argentina está como para seguir compitiendo así en las grandes ligas como otros años? ¿O está teniendo que aprender cosas, como decís, y en qué puntos? No, creo que es un año complejo en general para la industria mundial. Y creo que Argentina, nosotros somos unos remadores de esto. Así que Cannes es una lotería y es muy difícil de ganar. Y ahora es mucho más difícil de ganar. Así que ojalá que sea un buen año para todos. Gracias.